¡Mierda! ¡Ahora es cuando voy!
guarda, matándote. No, estoy fallando. Vamos.
¡Qué hijo de perra más bobo! Entiendo que le gustes tanto a Redstone. Vas a morir. Thank you.
Thank you.
Hay patrullas de la autoridad en la ciudad. Aún no saben qué aspecto tienes. No les des motivos para que sospechen y te detengan para interrogarte. Ve a ver al capitán Marshall cuanto antes. Los tipos que trabajan en los conductos dicen que sacaste de quicio a los técnicos. Estás chalado. Ya solo falta que incordies a la autoridad. Arriba hay vigilantes, cuidado. La dichosa autoridad no hace más que decirnos a dónde podemos ir y a dónde no. Me saca de quicio. Si fuera más joven yo... Bueno, olvídelo. Ya lo he visto otras veces. La autoridad se presenta en la ciudad y empieza a desaparecer gente. Mal asunto, amigo. Muy mal asunto. ¿Sabes lo de Reston? Al final la autoridad ha ido por él. Dicen que se lo llevaron a plena luz del día. Y ahora tenemos vigilantes en su despacho. Vigilantes de la autoridad, no te acerques a ellos. ¿Te has enterado? El viejo Reston se ha metido en un lío con la autoridad. Ni siquiera él es capaz de plantarles cara. Hola. Ahora que los cerdos de la autoridad vuelven a entrometerse, Marshall tiene que actuar y pronto. Espero que tenga un buen plan. No creas lo que dice el general Cross. Cross y su autoridad no son el futuro. Nadie quiere ese futuro. Hay quienes dicen que los mutantes los creó él, no la roca del espacio. No lo sé, pero no me creo nada de lo que dice. ¡Así me gusta! ¡Sigue cargándotelos a este ritmo! ¿Me oyes? Ve a solucionar mi problema con los bandidos. Vienen varios. Esto es increíble. Aquí nadie está a salvo. Ni siquiera Redstone. La autoridad intenta asustarnos, eso es todo. Esperemos que se vayan dentro de unos días. Como bien sabes, Ciudad Subterránea no es el único lugar que necesita ayuda. Hay gente por todo el yermo que lucha por sobrevivir y busca un héroe. A alguien en quien creer.
un placer hacer negocios contigo. Tengo todo lo mejor. Cuando necesites algo, ven a verme. Dicho el capitán, es esencial que saquemos la información de tu unidad ID, pero hay algunos sectores a los que no puedo acceder con el desencriptador que tengo. Para conseguirlo, tengo que ejecutar dos desencriptadores en paralelo, y ahí es donde entras tú. El capitán tiene un contacto en el norte. Ha oído que apareció un arca en el cañón de los chacales. Si los supervivientes del arca se encontraron a los chacales nada más salir, apenas durarían unos minutos. Pero lo más seguro es que los chacales dejaran el arca intacta, con lo que podrías recuperar el desencriptador y traerlo. Bien, ve al norte, al cañón de los chacales. Encuentra el arca si está allí y consigue el desencriptador. Los chacales son un grupo de bandidos muy peligroso. Ten cuidado. Necesito el desencriptador para leer los sectores perdidos de la unidad ID. Necesito el desencriptador para leerlo. El desbloqueo de los datos de tu unidad ID es básico para la resistencia. Cada unidad contiene otra pieza del rompecabezas. Cuando tenga el equipo necesario, la SAR debería poder desencriptarla. Te has labrado una gran reputación. Felicidades por lo de los bandidos. Desde luego, eres un tipo muy duro. ¿Necesitas viajar? ¿Listos para partir?